como son nuestros mejores amigos, los animales de compañía merecen tener una vida tranquila y feliz. Es por eso que su adecuado cuidado se convierte en una prioridad. Hoy en Colas y Bigotes les damos algunos consejos para tener a su mascota contenta y saludable. Cuidar su peso y alimento. Bríndele a su animal una comida con todos los beneficios nutricionales, controle sus porciones y asegúrese que está caminando o corriendo lo suficiente para quemar las calorías. Mantenerlos hidratados. Las infecciones en las vías urinarias son una de las enfermedades más comunes, pero son prevenibles. Por eso también es importante garantizarle a nuestras mascotas agua limpia y fresca siempre a su alcance. Revisar y limpiar sus dientes. Además de prevenir la halitosis, un cuidado dental adecuado puede ayudar a su salud en general. Puede usar cepillos, aditivos para el agua, gomas de mascar y, por supuesto, hacerle revisiones y limpiezas periódicas. Agendar visitas al médico. Llevarlo al veterinario por lo menos cada 3 meses para enterarse sobre su estado de salud. También llevarlo al spa donde lo bañen, le corten las uñas y lo desparasiten es algo muy necesario. Estimulación mental y física. Establecer lugares amplios para que ellos tengan la oportunidad de movilizarse fácilmente, hacer actividades deportivas, jugar con ellos y darle premios cuando se lo merecen hará que las mascotas sean felices. Hola a todos, bienvenidos a Colas y Bigotes. Como estábamos viendo en nuestra nota anterior, todas nuestras mascotas deben estar contentas, deben estar saludables y para eso también es importante que ellos tengan una buena nutrición, una buena hidratación y ese es el tema del día de hoy. Los invito para que llamen y participen. El tema es nutrición y hábitos alimenticios. Tenemos un médico veterinario que sabe muchísimo del tema, así que todos ustedes deben aprovechar y llamar y hacer todas sus preguntas. Les recuerdo los teléfonos para que participen, 232-4604, nuestra línea nacional es 018-051-5015 y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es 311-713-4981. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, él se llama Humberto Rico, bienvenido a Colas y Bigotes, días, ¿cómo estás? Diana. Muy bien, gracias. Aquí feliz de tenerte y estás muy bien acompañado, cuéntanos con quién estás. Sí, me acompaña Nami. Ella es una hembra, pastor australiano ovejero, es una raza muy inteligente, es una raza muy tranquila, aprende muy fácil y como te digo nos acompaña hace 4 años en la casa. Ok, bueno, la mayoría de personas tiene sus mascotas desde que están pequeñas. Cuéntanos cuáles son esos hábitos alimenticios correctos que debemos implantar en nuestras mascotas desde pequeñitos para que les vaya bien durante la vida, para que no tengamos problemas y para que estén siempre saludables. Claro, Diana. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el alimento correcto para la edad y el tipo de perro o el tipo de gato. Lo segundo es que ese alimento debe ser suministrado en las cantidades adecuadas. Unos perros pequeños deben comer una cantidad suficiente, en contrario con un perro grande que debe comer una cantidad también suficiente, pero en cantidades mayores. Técnicamente se habla entre el 3 y el 3,5% del peso del animal, la cantidad suministrada. Las dosis deben ser o 1 o 2 veces al día y una cosa que debe tener muy en cuenta y muy presente es que los utensilios que se utilicen, el bebedero y el comedero, deben estar siempre muy bien lavados. Los residuos que queden, la grasa que quede impregnada en el comedero, desprende olores y eso hará que a posterior el perro no quiera comer el alimento porque le desprende olores que no son agradables. Claro, es como si nosotros comiéramos en un plato sucio. En un plato sucio. Hay que mantenerle siempre todo limpiecito y bien adecuado. Bueno, las personas que les dan comidita así de contrabando a las mascotas, que le dan la sobra, y es que sobró esto del almuercito, se lo voy a echar al perrito. ¿Eso se debe hacer o no se debe hacer? Eso no se debe hacer. Desbalanceamos la dieta, desordenamos los horarios. Que se generan hábitos indeseables porque los perritos o los gatos se vuelven muy pedigüeños y pueden ser molestos para la convivencia en el hogar. Bueno, Humberto, cuando nuestros perritos, porque hay unos que son muy resabiados y definitivamente no quieren comer, cuando vemos que no les gusta el concentrado y que no nos quieren recibir comida, nosotros podemos optar por darle otro tipo de alimentos, como
de estos alimentos húmedos o estos tipos de snacks o no quedan bien alimentados con esto? Se les pueden dar, pero como complemento al alimento completo, es decir, al BARF o al alimento concentrado procesado. Los alimentos húmedos tienen cerca del 82% de humedad. Los alimentos snacks tipo galletas, su base principal son carbohidratos, son deficientes seguramente en proteína y en fibra. Entonces, darlos como golosinas está bien o como palatantes, es decir, como mejoradores del sabor del alimento concentrado, pero darles como dieta única no deben ser indicados. Bueno, entonces, ¿cómo es la manera correcta de darles estos snacks? La manera correcta es que ellos, los snacks, las galletitas, todas esas cookies, todo esto que se consigue en el mercado, se deben dar como estímulo positivo, es decir, para entrenamientos, para cuando el perro hace buen comportamiento en la casa, etcétera. Y en ciertos horarios y en ciertas cantidades, repito, son mucho con base en carbohidratos y pueden poner el perro obeso. Bueno, Humberto, entonces las personas que tienen este problema, que definitivamente los perritos no les comen, ¿ellos qué pueden hacer? Esta opción de cocinar el perrito, el cocinar el pollito, y aplicarlo ahí en el concentrado para darle al perrito, ¿esto es válido o no? Esa es la consecuencia de un mal hábito desde cachorro. Sí. Necesariamente tenemos que alimentar el perro y si no quiere, tenemos que buscar la forma de que se lo consuma. Trocitos pequeños de pollo cocinado pueden mejorar la palatabilidad del alimento, es decir, el consumo. Eso puede ser una opción. La idea es que no entremos en aquellos casos de hoy pollito, mañana cerdo, mañana no sé qué. Y finalmente el perro se vuelve caprichoso y se vuelve un problema alimentarlo y eso perjudica mucho la convivencia con el animal. Bueno, ese tema está muy interesante, Humberto. Vamos a ir a un corte de comerciales así pequeñito. No se nos muevan que ya venimos con mucha más información para todos ustedes. ¿Qué hacer si su perro ha sido envenenado? La curiosidad de los perros y mascotas en general no tiene límites. Desde pequeños huelen y se comen todo lo que se cruza en su camino. Como dueños, los seres humanos tenemos la responsabilidad de educar al peludo para que aprenda desde cachorro a que no todo se debe comer. Un buen adiestramiento puede evitar momentos tristes en un futuro. Eduque y esté siempre atento de dónde está su mascota. Hoy, en Colas y Bigotes, compartimos estos consejos para saber cómo actuar en una emergencia como esta. Conozca los síntomas: salivación excesiva, decoloración en encías y lengua, temblores, jadeo excesivo. Debe intentar reconocer cómo lo afectó el veneno. Puede que lo haya tragado o puede que se lo hayan tirado sobre la piel. En caso de haber consumido un bocadillo envenenado, lave con abundante agua la boca del animal. Limpie la mucosa lo más que pueda. Si tiene una manguera, úsela. Si le rociaron una sustancia tóxica en el pelo, cepille con mucho cuidado que no le vaya a caer a usted. Y posteriormente, con una aspiradora, succione todo lo que más pueda de la piel del animal. Actúe lo más rápido posible, intente dejar los nervios a un lado y haga que su perro vomite. Para esto, caliente agua y mezcle con sal. Con una jeringa, aplíquela sobre el labio para que el animal tenga la oportunidad de tragarla y así provocar el vómito. Si el peludo está inconsciente, no aplique este método porque al no tener respuesta puede que el agua vaya directo a sus pulmones. Es una carrera contra el reloj. Tenga siempre a la vista pastillas de carbón. Estas las venden en las veterinarias. Se puede moler 2 o 3 pastillas dependiendo del tamaño del perro y mezcle con leche. Aplique nuevamente la solución de tal manera que el perro la pueda tragar. Una vez dentro del estómago, el carbón ayudará a que el cuerpo del animal no absorba el tóxico. Esto no es una cura. Una vez que haga este lavado, lleve al peludo directamente al veterinario. Lo importante es que el animal llegue vivo para que el experto aplique la sustancia milagrosa y le salve la vida. Es importante cuidar mucho a nuestras mascotas y siempre llevarlos a los centros veterinarios cuando veamos que algo está ocurriendo. Continuamos aquí con Humberto Rico hablando acerca de la nutrición animal. Humberto, te cuento que ya tenemos preguntas del WhatsApp. Bien. ¿Preparado? Listo, aquí dice. Buenos días, ¿un perro de 8 años debe comer un concentrado especial? No necesariamente, habría que entrar como en análisis del caso individual. Si el perro tiene algunos problemas médicos, es posible que sí tengamos que empezar a hablar
de alimentos medicados. Pero un perro de 8 años es un perro que está adulto, entrando en la tercera edad, que si ha sido bien cuidado, no necesariamente tendremos que tener un alimento especial. Ok, aquí dice, buenos días, es María Eugenia de Belén, muchos saludos María Eugenia, qué bueno que participes. Mi pregunta es que si a los perritos les podemos dar pollito y zanahoria rallada, mezclada con el cuido, o simplemente limitarnos a su cuido. Muchas gracias y no me pierdo el programa, es excelente. Gracias María Elena. A María Eugenia debo decirle que idealmente es mejor dejar el concentrado solo. Si en algún momento el perro no quiere comer o ya habitual rechazador del alimento, el pollo puede ser un complemento bueno para mejorar el sabor. Con respecto a la zanahoria, pues la zanahoria es mucha agua, mucho contenido de agua y seguramente no le produce ningún daño. No le aporta mucho, la verdad. No le aporta mucho tampoco. Bueno, dice, buenos días, soy Claudia. Mi pregunta es para el doctor, se me perdió aquí. Es que tengo dos perritas Shih Tzu y ambas solo les gusta un cuido muy económico. ¿Cómo puedo complementar su alimentación para que estén nutridas y para que el pelito les brille más? El hecho de que el alimento sea económico no quiere decir que el alimento sea malo. Un alimento económico puede ser completamente balanceado. Si ella ve que él tiene problemas con el pelo, es posible que tengamos o un problema parasitario o un problema metabólico. En ese caso debemos visitar al veterinario para que indague y busque la solución. Pero el aceite de maíz puede ser una buena ayuda, una cucharadita tintera cada 2 o 3 días puede ser una ayuda para que el pelo le brille más. ¿Y este aceite se lo toma o aceite, se lo debe aplicar como...? Se lo dan con una cuchara. Se lo toma. Sí, ah, toma. Ok, aceite qué de buen maíz, tip. Aceite muy de maíz. Bien. Bueno, ¿con qué podemos lavar los dientes a los gatos y a los perros en casa? Mira, ya existen en el mercado cremas de dientes para los perros. El hábito debe ser muy regular, es decir, frecuente, porque de dejarlos con restos de comida en los dientes produce gingivitis y lo que llamamos sarro dental o placa, que después hay que hacer una intervención con anestesia general muchas veces y hacer una profilaxis, que hay veces puede ser o costoso o puede ser un poquito traumático para los perros y da mal aliento. Claro, hay que tener cuidado con los dientecitos. Sí. Bueno, aquí aprovecharon todos a preguntar de todo un poquito porque saben que tú eres veterinario, entonces hay que aprovechar que estás aquí. Dice, buenos días, mi perrita es un cruce de schnauzer y frisbee. Ella tiene 9 años y ya casi pierde la vista, ve muy poco. ¿Qué clase de cuidados debo tener con ella en casa si ya con casi todo se golpea? Tengo que estar muy pendiente con ella, duerme debajo de la cama y sale como una loquita. Sí, muy bueno identificar la razón por la ceguera. Si es un problema desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, ahí tenemos poca cosa que hacer. Pero ya los veterinarios especializados en los ojos pueden llegar a encontrar una solución. De todas maneras es muy recomendable, como una persona ciega, tratar de dejarle las cosas en un sitio porque ellos van aprendiendo cómo se mueven. Y en la calle, pues, evitar que salga suelta necesariamente. Ok, aquí dice, buenos días, les escribe nuevamente Julio César Galindo desde Pandi, Cundinamarca. Un saludo para Julio César, que participa mucho en nuestro programa. Deseándoles que estén bien y felicitándolos por su excelente programa. Quisiera que por favor me informen qué tipo de vitaminas se le puede dar a los perros y a los gatos, a qué edad, cómo es el tema de la desparasitación y con qué frecuencia se debe hacer. Muy bien, hay varios temas ahí. Sí. Las vitaminas, hay unas que se llaman, que se disuelven en agua y otras que se disuelven en aceite. Todas las vitaminas son necesarias, no hay ninguna que no deba suministrarse. Un concentrado o una alimentación balanceada suministra de manera balanceada todas las vitaminas para que el perro o el gato funcione muy bien. Su organismo funcione. O sea, si está comiendo su cuido normalmente, no necesita adicionarle vitaminas. No necesita suplementar. Hay veces se suplementan en exceso. Sí. La gente cree que mientras más cantidad les demos, mucho mejor. Lo que pasa es que algunas se acumulan y después se eliminan o simplemente no van a surtir ningún efecto porque están eliminadas generalmente por el sistema urinario. Ok, aquí tenemos otra pregunta, dice, buenos días, tengo un gran danés y le doy comida suficiente, pero ella abre la nevera y se come todo lo que encuentra, se indigesta, no sé qué más puedo hacer, un consejo por favor. Uy, tenemos un grave problema, o amarrar la nevera. Vamos a ponerle un candado a la nevera. Un candado a la nevera o cerrar la cocina. O seguramente será que la perrita está quedando con una dosis menor. Si está quedando con una dosis menor, externamente también podemos identificar eso, se le están notando mucho las costillas, aquí en la zona de la espalda también se le notan los huesos, habría que revisar eso, pero es un mal hábito, obviamente, es un mal hábito.
hay que llevarla entonces al veterinario para que revise si la cantidad de comida si está adecuada a su peso. O en la casa empezar a subir la dosis, a ver si la perra queda bien saciadita, llena y deja este hábito. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos porque aquí tenemos muchas más preguntas, así que sigan participando del programa. Ya regresamos. Una casa cubierta por una infinita capa de pelos no es necesariamente el precio que tenemos que pagar por el amor de nuestros amigos de compañía. Combinar amor animal y casas limpias de pelo parece una misión imposible. Pero hoy, en Colas y Bigotes, nuestro programa favorito, les contamos algunos trucos para acabar con ellos. Cepillar su pelo diariamente. La mejor técnica es deshacerse de los pelos antes de que revoloteen por toda la casa. Acostumbre a su mascota desde pequeño a esta actividad, que ayudará a mantener su pelaje brillante y libre de pelos muertos. Así, no los irá dejando por toda la casa. Cuidar su alimentación. Si cree que a su mascota se le cae demasiado pelo, pruebe a cambiar su alimentación. A mayor calidad, menor caída. La mayoría de veces, esa pérdida de pelo se puede controlar mediante la elección de una dieta adecuada. Usar fundas de tela. Entre los tejidos tradicionales, el cuero suele ser un material al que no se le adhiere demasiado el pelo. También puede utilizar fundas lavables para cubrir los textiles de las camas, sofás y de los sitios favoritos de descanso de su mascota. Los rodillos quitapelusas. Este rollo con adhesivo funciona muy bien para eliminar cualquier pelo o pelusa de todo tipo de ropa o superficie. Aspirar. El método más popular para eliminar el pelo de mascotas es la aspiradora. Antes de usarla, añada bicarbonato de sodio sobre las alfombras. Esto ayudará a aflojar el pelo y a desodorizar al mismo tiempo. Excelentes consejos. Continuamos aquí con Humberto Rico hablando acerca de la nutrición animal. Y te cuento, Humberto, que no le cabe un mensaje a este chat. Bueno, vamos a empezar. Listo, dice Diana. Muy buenos días. Para preguntarle al doctor, ¿qué vitaminas le doy a mi perrito pastor alemán? Es un cachorro que tiene 8 meses y quiero evitarle la anemia. Y para decirle al doctor que le estoy dando hígado cocido de cerdo, pues me dijeron que es muy bueno. Felicitaciones por el programa, mi nombre es Diana, gracias. ¿Y cuánta cantidad de comida le debo dar? Gracias, Diana, por participar. Bueno, a Diana debo decirle que la anemia es una condición que puede ser de origen alimenticio, puede ser un origen metabólico o autoinmune. Cualquiera de las dos se puede diagnosticar. Una manera muy sencilla y práctica de verificar si el perro tiene anemia es en el párpado, aquí pueden enfocar la cámara, en la parte inferior del párpado. Si el párpado está muy pálido, estamos pensando que posiblemente estamos en presencia de un caso de anemia. La cantidad de alimento, técnicamente decíamos hace un rato 3 o 3,5% del peso. Un cachorro pastor alemán, para ese caso puede ser cerca de 400, 500 gramos. Lo que le debemos dar. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buen día, tengo una perrita schnauzer que pesa 10 kilos. Ella come el concentrado y pechuga. Me dicen que está en sobrepeso y qué debo hacer para quitar la pechuga. ¿Qué me aconsejan, por favor? Muchas gracias, Juliana de Bello. Gracias, Juliana. Sí, sin conocer el perro de Juliana, yo diría también que está en sobrepeso. Hay soluciones a eso. Una solución es que ella está comiendo más de lo que debería comer. Entonces, por lo tanto, debemos mermarle la cantidad de concentrado y de pechuga. La pechuga está mejorando el sabor simplemente. Y la otra condición que debemos tener como hábito es hacer ejercicio. La perrita debe tener una frecuencia más alta de ejercicio para bajar peso. O también hay alimentos de baja energía que también son indicados. Ok, aquí dice, muy buenos días, los felicito por tan maravilloso programa y muy educativo, muchísimas gracias. Me gustaría saber por qué mi gato siempre le sale una lágrima por un ojito. El veterinario lo vio y me dijo que es cuestión de los riñones, que es normal. ¿Será que hay algún remedio que evite esto? Muchas gracias, atentamente, Omaira. Gracias, Omaira. Omaira, yo creo que atender la recomendación del veterinario está muy bien. A la distancia no sabría decirte qué será la condición que tenga en el ojo. Puede ser que tenga una patología. Los gatos tienden a tener problemas de riñones o de vejiga, porque toma muy poca agua, entonces hay que inducirlo a que tome un poquito más de agua. Pero el tema de la lágrima, habría que ver el caso particularmente. Ok, aquí dice, buenos días, soy Luz. Hola, Luz, muchas gracias por participar. Mi perrito es mestizo, tiene 2 años de edad, es labrador.
desde que nació es muy enfermo. ¿Qué alimentos puedo darle para reforzar su sistema inmunológico? Muy bien, hay suplementos para el sistema inmunológico que no necesariamente vienen en el alimento. Hay alimentos, la clave está en alimentarlo muy bien y darle una muy buena vida al perrito para que mejorar su sistema de defensa. Suplementos, como te digo, puede ser necesario un suplemento vitamínico mineral o otro tipo de suplementos que le mejoren la condición corporal. Incluso existen concentrados que pueden ayudar como... Existen concentrados que ayudan a reforzar, son alimentos medicados, pero de prescripción veterinaria. Ok, listo, aquí dice, buenos días, tengo un gatico de 8 años, el cual come mucho cuido, pero también vomita casi todos los días, ¿esto es normal? Si está consumiendo mucha cantidad, es posible que bote, que vomite. La idea es entonces es que trate de comer menos y se logra levantándole el comedero o escondiéndole el comedero para que no consuma tanto. Es deseable que coma muy bien, que tome agua muy bien, pero en este caso va a haber que esconderle el alimento para que no coma tanto y vomite tanto. Así es, aquí dice Humberto, muy buenos días. La Uyama es buena para darle a mi perro pastor alemán. Los veo desde Armenia, Quindío. Los veo todos los días. Un saludo para toda la gente de Armenia. Yo soy veterinario, pero creo que debo reconocer que con la Uyama me corchó. Seguramente la Uyama aportará hidratación, puede que aporte algunas vitaminas tipo vitamina A. Y seguramente un poquito de fibra. Pero todo eso lo encontramos en el concentrado. Todo eso está en el concentrado. Muy bien. Excepto la hidratación. Aquí dice, buenos días, mi perro está sufriendo de convulsiones. Siento que ya es tiempo de purgarlo. Mi pregunta es si lo puedo purgar. Sí, pero una condición no va con la otra. Los parásitos seguramente no le van a dar, sea la razón por la cual tenga el perro esa condición nerviosa, pero sí, se puede purgar un perro en una casa, debe purgarse por ahí cada 3 o 4 meses, desparasitarse, okay. Técnicamente la palabra. Ok, dice, buenos días, tengo una perrita pug de 3 años, pero tiene sobrepeso. ¿Cuánta comida es la ideal para darle? De nuevo, la cantidad la indica el estado corporal. Okay. Empezar a bajarle y hacer ejercicio es lo más recomendable. Ponerla a caminar bastante y hacer ejercicio. Exactamente. Los concentrados en general tienen unas tablas que son recomendación, eso es una aproximación a lo que debería darse. Cuando la tabla se está superando y no hacemos ejercicio, es posible que tengamos un perro obeso. Ok, bueno, dice, buenos días, mi perrita no tiene un año, es criolla y está botando mucho pelo, más de lo normal. Solo le damos cuido y comida húmeda. ¿Qué puedo hacer para disminuir la pérdida de pelo? Hay que tener en cuenta que los perros tienen unas épocas de muda, para eso hay que cepillarlo frecuentemente. Si no estamos en presencia de un problema de muda, hay que verificar no solamente problemas de alimentación, sino problemas de la piel. Algunas veces problemas de la piel producen la caída del pelo en abundancia. Pero desde el punto de vista alimenticio, la recomendación, como lo hicimos ahora, fue una cucharadita de aceite mineral, okay. de maíz, es un buen suplemento. Ok, excelente recomendación. Humberto, se nos acabó el programa. Hay muchísimos temas todavía por tocar, así que bienvenido cuando quieras aquí en Colas y Bigotes. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Los dejamos con Dulce Hogar y con toda la programación de Teleantioquia. Recuerden que la cita es de lunes a viernes, 9:30 de la mañana.